gusta la idea de llevar, como llevo la obra a la calle, cuando hago una plantilla, me gusta llevar la calle al lienzo. Es el concepto un poco que estoy, bueno, explorando ahora. Y en la calle siempre me fijo en las paredes que están bastante degradadas, todo ese juego de texturas, de distintas pinturas unas encima de otras que llevan muchos años, carteles de publicidad, capas y capas de papeles pegadas y destrozadas, decoloradas. Y es un poco lo que trato de hacer en el lienzo. Le doy, bueno, bastante valor para mí, vamos, un poco sentimental o tal, a las obras, más que porque estén pintadas en sí o por el trabajo que me llevó pintarlas, por la idea, porque es desprenderme de eso, de algo que me costó, bueno, más o menos tiempo crear y pensar. Pues el proyecto que estoy haciendo ahora, que llevo un par de meses dándole cañita y tal, es una expo en el Arte de lo Imposible. Y bueno, ¿cómo preparo el proyecto? Lo primero, ver la sala, tomar un poco las medidas, ver cuántos lienzos me van a caber y después centrar bastante el conjunto de la expo, las ideas que quiero transmitir un poco. Una de las partes del trabajo que no se ve es la de recoger todas las imágenes que necesitas para desarrollar la idea. Yo suelo trabajar siempre eso con fotos de anuncios antiguos, sobre todo yankees de los 40, 50, incluso 60, y las mezclo y las transformo hasta encontrar, bueno, la fórmula para expresar lo que quiero decir. Y eso es un proceso que lleva, bueno, bastante tiempo, conseguir que funcionen como plantilla, diseñarlas, recortarlas, adaptarlas al formato. Después lo que te queda es plasmar todo eso en el lienzo, que es, bueno, cuestión de tiempo de que te salga más o menos bien, porque yo, bueno, tampoco nunca supe pintar y lo que como pinto también es bastante ensayo y error. Y a partir de ahí, pues eso, darle caña a los lienzos, me gusta mucho eso, destrozarlos, darle mucha cera, uso mucho el décollage para intentar eso, lo que decía antes, plasmar un poco el lienzo en la calle y destrozarlos, darles mucha cera. ¿Cómo surgen las ideas para actuar en la calle? Bueno, siempre intento buscar una relación bastante directa entre la obra y el espacio donde está situado, que creo que es, bueno, es una de las cosas que más me gusta del street art. Casi todo lo que hago son stencils y paste tubes, pero también me gusta mucho la idea de hacer pequeñas instalaciones o bueno, algo más grande y tal. Y bueno, intento obligarme a hacerlas porque a veces son necesarias para expresar la idea que tienes. Y bueno, por la tarde vamos a hacer una, por ejemplo. Que nada, que ese sitio fue una de esas cosas, que vi el sitio y anduve dándole vueltas a ver qué puedo hacer ahí,
porque sabía que era clavado para hacer algo.